Saludos, tiempo de Caldeporte en Canal 54 Pozo Blanco en este jueves 20 de octubre. El Club Deportivo Pozo Blanco prepara su partido del próximo domingo. Recuerden a las 6 en punto de la tarde en el Polideportivo Municipal llega el Jerez Deportivo. Un equipo que hace 7 temporadas militó en la Liga de las Estrellas, en la Primera División. Ya comentábamos ayer que desde la Ciudad del Vino están preparando una excursión de aficionados. Que darán calor y color. A su equipo no deben de ser menos los aficionados del Club Deportivo Pozo Blanco, que ahora más que nunca deben de estar con su equipo para seguir sumando puntos y mantenerse en los puestos de privilegio de esta división de honor. Definitivamente para el choque del domingo seguirán siendo bajas por lesión Lanza y Santa Cruz. Ayer nos ejercitó Antonio Sarmiento por precaución, por un golpe que tenía en la rodilla, aunque será de la partida el próximo domingo. El que no estará es el Fran Moreno. Por sanción, otra vez Carrasco tendrá que modificar la defensa. Hoy estaremos en el último entrenamiento conjunto de la primera plantilla del Club Deportivo Pozo Blanco. Para conocer la última hora de los nuestros, que se la traeremos puntualmente en nuestro programa de mañana viernes. Hablamos ahora de Balonmano, lo comentábamos ayer de pasada, esa inesperada derrota del espectáculo A. Balonmano Pozoblanco en la segunda jornada, el pasado sábado, en Bailén, frente a un equipo al que se había medido en dos ocasiones en pretemporada y que había ganado con en cierta suficiencia. Ayer estuvimos en el entrenamiento de la primera plantilla del equipo pozalense y tuvimos la oportunidad de hablar con su técnico, Mario Ortiz, que achacaba la derrota en parte... ...al el pésimo arbitraje que sufrió su equipo. Sí, pues la verdad que esperado no, porque confiábamos en que las cosas no salieran bien, pero sí que sabíamos que iba a ser completamente diferente, como hablábamos, a lo que habíamos visto en pretemporada. Un partido que, sin embargo, comenzaste bien, ¿no? Llevando las manijas del juego, con ventaja en el marcador, hasta pasado el Ecuador de la primera parte. Sí, la verdad que el inicio del partido fue como queríamos, lo teníamos hablado de intentar meterle un ritmo alto al principio para conseguir escaparnos en el marcador y que ellos vieran un poquito más cuesta arriba el partido. Pero luego, a partir del minuto 20 o así, tuvimos unos 10 minutos de ataque bastante atascados y aprovecharon ellos para ponerse por delante. Y hicieron un parcial de 4-0. Sí, acabamos, estábamos del 10 a 10 y que estuvimos antes del 10 a 10, estábamos por encima todo el rato, pasamos al 14 día al descanso. Abajo, en el descanso, en el vestuario que se habla para enfocar la segunda parte, María. Pues fue complicada la situación porque fue un partido muy, muy raro. El arbitraje, como te comenta fuera de cámara, fue. No sé cómo calificarlo, pero fue un partido muy complicado, estuvimos un poco fuera del partido, los jugadores estaban un poco desesperados con la actuación arbitral y lo que intentamos hablar en el descanso es que fuéramos a lo nuestro, que no nos dejáramos llevar por, por arbitraje ni por quejas ni por nada, intentar meternos en el partido poco a poco, pero la verdad es que la segunda parte no, no pudimos conseguirlo del todo. Muchísimos minutos en inferioridad, con exclusiones, descalificantes. Fue tremendo. Es que... ¿Eso qué fue? ¿Una guerra? ¿o qué? Eso, parece, eso parece, pero no hubo ningún problema. Entre ¿No? Porque equipos, no hubo... Fue deportivo. Es, entre los equipos, ¿no? entre los jugadores, ningún tipo de problema, no hubo ningún enfrentamiento. La gente del pueblo de allí súper respetuosa, que no hubo ningún tipo de problema. El partido no estaba para eso, ni muchísimo menos por ninguno de los dos equipos. Pero se descontroló de una manera que, es que fue imposible. En la primera parte ya en los últimos minutos tuvimos exclusiones. E ...incluso la última acción fue meter el gol 14-10 a ellos... ...y nos echaron dos minutos que iniciamos... Eh, ...la segunda parte con uno menos y encima ellos con posesión... ...y la segunda parte es que yo no recuerdo más de cuatro minutos en igualdad... ...tremendo. Prácticamente te dejas sin opciones de, de una posible remontada. Claro, es que nosotros teníamos ahí un margen que teníamos que recuperar... ...pero encima jugando en inferioridad... ...intentamos mil posibilidades en la segunda parte... ...tuvimos parciales que les recortamos, que llegamos a estar incluso a tres... Pero llegó un momento que desde el banquillo y los jugadores nos dimos cuenta que era imposible. De todo hay que sacar lo positivo y que sacamos de ese partido. Además, una vez que finalizó el partido, sí es verdad que tiene la impotencia y la rabia de, de haber dejado escapar dos puntos que queríamos conseguir antes del parón, pero lo que hablamos es que nos tiene que servir, como tú dices, para darnos cuenta que podemos perder en cualquier pista, igual que le puede ganar a cualquier. Como con, con, con excesiva, confiada, ¿no? Por aquello de que hablábamos, resultados amplios, contundentes, ¿no? En pretemporada. Ni mucho menos. Además, antes de salir al campo, lo que hablamos fue precisamente eso, que iba a ser completamente un equipo diferente el que no encontráramos y que tenemos que aprender. Desde el principio, pero si sí es verdad que una vez que te pasa lo tienes que coger en positivo porque ya ha pasado y no tienes nada que hacer, y decir que, que hay que aprender de eso y que nos puede pasar en cualquier campo y hay que ganar teniendo en cuenta situaciones arbitrales, equipos contrarios y todo lo que pase volvimos a hacer mucho daño como la semana anterior por los extremos no el caso de Jalito Povedano y, y de Alvarito no sí sí nosotros mientras que pudimos meter el juego que nosotros imponemos se nos dio bien el partido lo que pasa es que luego nos atacamos unos minutillos y ellos aprovecharon ya para, para sacar ventaja en el marcador bueno y ahora yo creo que viene lo peor que son dos semanas sin competición. Totalmente, ahora es lo que hablamos. Tenemos dos partidos, iniciamos la liga después de una pretemporada larguísima y ahora otras dos semanas para otra vez sin competición, con la baja del equipo este que se retiró y otra de descanso que hay y eso es lo peor porque no te dejan ni coger ritmo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar algún partidillo? a, a estar algún bolo? Porque son muchos días, ¿no? Sí, pues esta que. Se pierde ese ritmo de competición, sí. Claro. Entrena, entrenar, pero no lo mismo. Que no ha dado tiempo casi ni a cogerlo todavía claro. y ya estamos parados otra vez. Esta semana sí la vamos a tener un poco más de relajo, un poco más tranquila y la semana que viene sí la haremos completa de entrenamiento y a lo mejor buscamos con un equipo de provincial, un amistoso que nos sirva para coger minutos y demás. Para terminar, una jornada que nos deja, que ganaron todos los de casa. Lo hablábamos también en pretemporada por el tema de que te puedes viajar. El mermado de festivo, los equipos y los partidos de casa son fundamentales. Las victorias todas caseras. Claro, si es que. No, la verdad que no. Esta jornada han sido resultados esperados y a eso los equipos intentan. Menos nuestro. Menos el nuestro. Menos el nuestro, el menos el nuestro totalmente. Vamos. Pero que es verdad que los equipos intentan hacerse fuertes en casa, que es lo que tenemos que intentar nosotros también, y todo lo que pesquen en esta categoría fuera, eso que te lleva para la clasificación. Y cuando volvamos a jugar aquí en Podo Blanco, ya se nos habrá casi olvidado, nos vamos a meternos cerca de Navidad. Hombre, nosotros, <laughs> nosotros lo que queremos es olvidar lo que pasó el fin de semana pasado y mirar para adelante y ya está, que seguro que van mejorando las cosas ahora. Hablaremos de ese Vicar que es el líder. Ha ganado los, los dos encuentros que se han disputado y será el rival del equipo pozolense... ¿Tocará madrugada o pernoctar? Pues estamos pendientes a ver si nos lo ponen en sábado o en domingo y según el día que nos pongan montaremos el viaje de una manera o de otra porque nos quedan una horita de viaje hasta allí. Vamos. Seguimos hablando de deportes de sala. Lo hacemos ahora de baloncesto. El equipo senior masculino del Club Povesa Baloncesto Pozoblanco sufría una severa derrota, la segunda consecutiva. De las tres jornadas que llevamos disputadas este pasado sábado en nuestra capital frente al almanista. Se encontraron con un buen equipo, no les salió nada a los nuestros y de ahí esa abultada derrota del partido del pasado fin de semana del el próximo, el sábado frente al Colegio Virgen del Carmen en el Juan Sepúlveda a partir de las ocho y media, hablábamos con uno de los bases del equipo pozolvense, Paco Moreno. La verdad es que salió todo mal, llevamos un par de jornadas que estamos haciendo en el equipo y hemos tenido una pretemporada un poquillo complicada porque entre que iban entrando uno y íbamos entrando otro, no hemos ido acoplando el grupo, estábamos sin jugar también algunos que llevamos un par de años, el año pasado no salió el equipo senior, la verdad... ...ha sido un enfrentamiento que era, sabíamos que era duro... ...porque era a priori el, el equipo más fuerte de la categoría... ...el candidato a ganar a la liga... ...y hombre, íbamos con expectativa de ponerle, plantarles cara... ...porque nosotros siempre intentamos plantar cara a todos... ...pero bueno, salió mal desde el primer cuarto... ...empezaron a torcerse las cosas... ...de estos partidos que ya te habían abajo... ...no tenemos todavía la confianza suficiente... ...de habernos visto jugar como tenemos que jugar... ...como yo creo que este equipo va a llegar a jugar... ...y bueno, se vino todo y ellos son fuertes... ...ellos están hechos, ellos están de jugar... Hicieron un juego estupendo, la verdad, hay que reconocérselo y nos apretaron mucho atrás también, nos costó mucho meter puntos y bueno, ya está, a, a por el siguiente partido y a esperarlo en casa. Esto es la grandeza ¿no? que tiene esto del deporte, que después de una semana viene otra. ¿Qué duele más, los 88 puntos encajados o los 46 anotados? Pues nos duelen las dos muchísimo, <laughs> la verdad, ahora cuando vea el resultado, yo desde el sábado lo que llevaba sin mirar el resultado porque no quería ni, ni pensarlo, no quería pensarlo. A ver, no podemos meter con 40 y pico puntos, de esto, no puede ganar, eso está claro, tienes que dejar al otro equipo en 35, entonces es imposible ganar. Pero por eso me duele más quizás la falta de, de puntos. Ahora también es muy difícil ganar con que te, cuando te meten 88 puntos, pero se puede ganar. Y yo creo que nuestro equipo tiene potencial ofensivo como va a mejorar esos 40 y tantos puntos. Nos está costando mucho anotar desde el principio de la temporada. La segunda jornada también perdimos en, en Nueva Cartella. Perdimos de uno, de uno perdimos, pero es que fue un marcado también bajo, 64 puntos que metimos. Un equipo que podíamos haberle metido me mal. La primera jornada ganamos bien, pero igual con 76 puntos que bueno... Es mejor, también estamos en casa, pero se nota que todavía nos falta... Yo creo que tenemos potencial para meter muchos más puntos a lo largo de la temporada. Hay que desquitarse este próximo sábado, ¿no? A partir de las ocho y media en el Juan Sepúlveda llega el Colegio Vicente del Cámara, otro de los históricos también, el baloncesto provincial. ¿no? Es eh, otro de los, de los que nos gusta, además, de los... <laughs> Sí, sí, a mí Marita y, y Carmen son equipos que lleva jugando toda la vida contra ellos. Son buenas canteras de Córdoba, siempre tienen gente atlética, gente alta y apañada. Y nosotros nos gusta hacer nuestro juego contra ellos, que es la defensa y el ataque rápido, defensa fuerte. Yo lo no tengo ganas, les tenemos ganas de, además de quitarnos de más, de jugar en casa, tenemos que intentar ir a por todos los partidos en casa a muerte y que también vayamos creando otra vez afición al baloncesto que, que siempre existió en este pueblo y hombre que tenemos ganas de que la gente vaya al pabellón y que les demos espectáculo nosotros también. Los números son fríos pero son los que hay, los dos encuentros que ha jugado los ha ganado. El, el Carmen, pues no lo había mirado, pero vamos, tiene que tener buen equipo. Yo no lo había mirado, no lo había mirado porque ya te digo, vi después de la que nos dieron este fin de semana, no quiero ni mirar la clasificación, o sea, digo, no voy a mirarla porque no quiero ver cómo estamos. Pues sí, sí, vamos, ya te digo, yo me imagino que, está, que están fuertes porque ellos tienen el equipo de en Primera Nacional, luego tienen este que es el equipo, segundo equipo que tienen, será gente joven, atlética y tienen que tener. Siempre en Córdoba, los equipos que sacan normalmente la capital. ...son equipos con potencial... ...porque hay gente que tiene ganas de jugar... ...hay una liga municipal fuerte... ...cuando dicen de federadas... ...pues se supone que son equipos ya que están hechos... ...no, siempre que salgan equipos en Córdoba... ...se supone que van a estar arriba. Aquí el, el base Paco Monés ¿no?... ...que se reengancha de nuevo... ...no sé si hace dos o tres años que estuviste... Yo, tres años ya que estuve... ...llevo estos muchos años aquí... ...vamos, la cantera la siempre... ...y luego ya jugué los dos primeros años... ...en senior, luego ya me fui con la estudio... ...esto también por ahí y dejamos de jugar... ...cuando volví jugué un año... Y luego ya hemos estado un par de años que he estado fuera del baloncesto. Bueno, pues compromiso de profesionales, y pues somos jóvenes que está en todo. Pero vamos, hemos vuelto con ganas y cogiendo poquito a poco el ritmo y, y ya está. Aquí re guerra, y a lo bien. Hay que romper una lanza, ¿no? Por, por gente entre comillas joven, pero de la vieja guardia que hayan apostado otra vez y han dicho, bueno, no. Que tiene que haber el baloncesto senior en, en Pozo Blanco, que lo del año pasado es un lapsus en el tiempo, pero ya está. Por supuesto, además que ya te digo que. El... la gente que juega aquí, que luego va allí a los de los ancianos y ahí en, en el oratorio hay tropecientos equipos. Sí, sí, así, así. Tenéis o sea, que ver que entrenar, los fines de semana que se piden, no te haces millonario. A ver, el tema del deporte amateur, el tema del deporte amateur, que sabes tú que estás todos los fines de semana enreado y, y cuenta, pero bueno. Hemos sacado un equipo con gentecita de, del pueblo. Yo cuando volví me, me di cuenta que era el más veterano, Ya eso, yo tengo 28 años, ¿sabes? Tampoco. Luego bueno, está Antonio también de Peña que ya es más mayor, pero, pero, bueno sí. Además hay mucha gente pequeña ahora que está jugando al baloncesto aquí en el pueblo. Yo me sorprendí gratamente de la cantera que cuando estuve hace tres años la cantera estaba más flojilla, no había y ahora hay muchísimo equipo otra vez compitiendo bien. Además. Este año, salvo las la chicas infantil, femenino, que no han sacado, que el año pasado había dos equipos, este año no hay. Pero vamos, van a competir este próximo fin de semana, convenzan los pre básquet. Sí, 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 eso es una alegría, eso es una alegría. Y a los que nos gusta el baloncesto, da una alegría que todos los fines de semana que tengáis equipos jugando y además compitiendo. Yo te digo que, que yo he ido a ver partiditos y dices, coño, hay otra vez buen nivel aquí de, del Club Promesa. Y es una alegría. Y, y la última, se lo comentaba también el otro día, con el, el técnico, el, el fin de semana este no, el próximo, vamos a tener ...tener aquí un acontecimiento espectacular en, en Pozo Blanco, también en Villanueva, como es el campeonato de Andalucía ...de Selecciones Provincial en categoría infantil masculino, tenemos un par de representantes. Esto puede dar un espaldarazo también importante a nivel general y situar definitivamente, si no lo tuviera ya, que yo creo que está, en Andalucía el baloncesto pozo-lovense. Siempre está el baloncesto pozo-lovense. la verdad es que siempre ha estado, gracias a Dios, en. ...en el baloncesto andaluz ha estado marcado... ...porque hemos sido uno, un buen club la verdad... ...y un club con trayectoria... ...y esto pues esto es una alegría que te lo traigan... ...yo me acuerdo del sector también... ...que jugaron mis compañeros... ...y eso fue un espectáculo para Pozo Blanco... ...y esto es algo muy parecido además... Animo a la gente que vaya porque Luisma y el otro chaval que están son dos tíos muy buenos, que son buenos, son infantiles, pero yo creo que podrían jugar casi con nosotros. ¿sabes? Son, son chavales muy buenos y, y va a dar alegría verlos con gente y además que va a estar compitiendo, hombre, que esos son cantaras de Unicaja, de Casa Fernando, y todos lo, los chavales que vengan van a, van, a ser, van a hacer un buen baloncesto seguro y van a hacernos disfrutar. El espectáculo ese será el viernes 29, pero vamos, el sábado... Sí, sí. Pero quiero decirte que este próximo sábado, que estaremos a cuánto? A 22, el espectáculo está a partir de las 8 y media. ¿no? Efectivamente, animo a todos a que vayan a, a, al pabellón y que, y que nos animen, que salgamos de este poquito bache que hemos tenido de los dos partidos y vayamos cogiendo nosotros en nuestro ritmo y se disfrute del baloncesto aquí en, en el pabellón Juan de Sepúlveda, como se ha hecho tantos años. Y este que están viendo es el cartel anunciador. Del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales en categoría infantil masculino, que se va a celebrar en Pozoblanco y en Villanueva los próximos 28, 29 y 30 de los corrientes. El pasado fin de semana se celebró en Granada el Campeonato Infantil Femenino, donde la selección nazarí se proclamaba vencedora, mientras que la selección cordobesa terminó tercera. El Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales en la categoría Infantil Masculino ya se ha celebrado el sorteo y la selección cordobesa está encuadrada en el grupo primero con las de Sevilla, Jaén y Almería y que tienen como sede el Municipal Juan Manuel Sepúlveda de Pozo Blanco, mientras en el grupo B partidos que se disputarán en el municipal de villanueva de córdoba estarán las selecciones de málaga granada cádiz y huelva están viendo ahí el calendario de partidos que comenzará en pozo blanco el viernes a las siete y media Córdoba-Sevilla, el sábado a las 12 en córdoba y a las 7 y media de la tarde del sábado el último encuentro de la fase regular de la selección cordobesa le medirá a la almeriense. El domingo a las 9 y media en Villanueva de Córdoba se jugarán el séptimo y el octavo puesto a las 11 y media, el quinto y el sexto. Y en el pabellón pozolvense, tercer y cuarto puesto a las diez y media o a las doce y media. La gran final, el baloncesto pozolvense, estará representado en la selección cordobesa por dos jugadores con los que hablábamos a la conclusión del encuentro celebrado el pasado fin de semana en el Juan Sepúlveda. Ambos jugadores tienen ya experiencia con los combinados cordobeses. Fueron seleccionados también en la categoría minibásquet. Sí, exacto. Hace dos años estuvimos también en el campeonato, pero minibásquet, de selecciones provinciales en Estepona, en Málaga. ¿Cuándo pasaste el corte definitivo? Pues hace ya tres semanas, creo. Y bueno, hasta ahora hemos estado jugando partidos amistosos y más o menos nos va bien, estamos adaptados. Con la experiencia que tiene uno con esto de las selecciones es un poquito más fácil, ¿no? Adaptarse, ¿no? ¿Qué? Sí, porque por ejemplo este año tenemos compañeros nuevos que en que no, no fueron al campeonato y a lo mejor le la, la la han costado adaptarse un poco mejor. ¿Tú, habitualmente, de qué juegas en el equipo y de qué vas a jugar en la selección? Bueno, en mi equipo suelo jugar de base y Luisma también. Y bueno, a veces también me ponen de alero, pero en la selección yo creo que jugaré de alero. ¿Te sientes más cómodo ahí o no? Me gusta más esa posición, por mi altura y por mi tiro, prefiero esa posición. ¿Cómo es nuestra selección? Bueno, pues de altura no destacan mucho, pero sí. Tiene, la altura que tiene sí es bastante mediocre y, y podemos hacer grandes cosas. ¿Cómo te definirías tú como jugador? Yo sé que es muy complicado, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo mejor? ¿Dónde tiene? Te dice el entrenador que debes de mejorar. Cuéntame. Bueno, pues lo mejor quizás sea mi tiro, ¿no? Pero lo que tengo que mejorar, pues es la defensa, ¿no? Los baloncestistas casi siempre deben de mejorar en la defensa. Sí, yo este año tenía la confianza de entrar ¿no? porque he estado, me he estado entrenando. ...para que pudiese entrar a la selección... ...y al final lo he conseguido. ¿Tú también vas a jugar ahí de base en la selección? Sí, yo juego de base... ...base o escolta, pero normalmente me ponen de base. En el partido de hoy te he visto jugar más adelante eh, que de base. Eh. A ver, es que aquí soy un poco más alto de los demás... ...y tengo que estar un poco abajo para coger rebote... ...porque si no... Me decía tu compañero que lleváis ya varias semanas entrenando... ...¿en qué consiste un entrenamiento de la selección en Cordobesa? Es distinto porque aquí en la selección cordobesa lo que hacemos es practicar para los partidos, estamos practicando jugadas y, pero, y nosotros en, en el equipo hacemos más tiros eh, o uno contra uno, así para coger técnicas. ¿Cuál es el punto fuerte de la selección en cordobesa, ¿creéis vosotros, y dónde hay que mejorar? Pues el punto fuerte es que somos muy rápidos y defendemos muy bien y robamos muchas pelotas. Y lo que tenemos que mejorar es en el coger el rebote, que si no, no pueden hacer polo, no pueden quitar todas las pelotas. El Campeonato de Andalucía, como decía anteriormente, se va a celebrar en dos sedes aquí en Pozo Blanco y en, en Villanueva de Córdoba. La selección cordobesa juega aquí en, en Pozo Blanco. ¿Ya se ha hecho el sorteo? ¿Con qué selecciones nos ha tocado? ¿Cuándo jugamos? Porque es viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí, ya se ha hecho, hecho el sorteo, pero yo... No lo sé muy bien. Yo solamente sé que el viernes jugamos a las siete y media contra Sevilla, que es el partido más importante porque son de los mejores en nuestro grupo. Y sobre todo lo importante es comenzar ganando, ¿no? Eso te da una confianza, supongo yo, que tremenda, ¿no? Sí, hace dos años nosotros creíamos que no íbamos a ganar y en el primer partido ganamos y nos vinimos arriba. Eso. Oye, eso de jugar aquí en ASA también mete más presión o no? O eso es un rollo que nos inventamos. Bueno, algo sí, porque estás jugando y te estás viendo la gente que tú conoces y si juegas mal dices, uff, he quedado un poco mal delante de mi gente. Vamos a llegar al, al torneo, ¿bien? Sí, vamos a llegar bien. Eso esperamos, vamos a llegar bien. Vaya a llegar con cuatro jornadas de liga, buen rodaje también, supongo, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo está siendo la Liga, Álvaro? Creo que habéis ganado dos partidos y habéis perdido uno, ¿no? Sí, hemos ganado dos partidos, hemos perdido uno, pero bueno, tenemos confianza. ¿Cómo es nuestro equipo? Bueno, pues suele ser, y este año lo es, es muy bajo, Luis y yo somos los martos del equipo... ...y bueno, tenemos que ir creciendo poco a poco... ...tanto en aspectos técnicos, como, como en altura también". ¿Por qué te decides tú hacer baloncesto?... ...¿qué es lo que ves en este deporte?... ...porque entiendo que entrarías en la escuela ¿no?... ...o venías de, o estás enganchado más tarde al baloncesto. A mí de pequeño me ha gustado siempre el deporte... ...y estuve en el tenis, en el fútbol, en el baloncesto... ...pero el baloncesto era lo que más me gustaba... ...y yo creo que he elegido el buen camino. Anteriormente comentaba con tu compañero Luis más ...que el hecho de jugar aquí en casa... Si tiene una presión añadida, ¿en tu caso cómo lo ves? Bueno, de momento no hay presión, pero a la hora de ver el pabellón que conoce a mucha gente, quizás si la haya, pero bueno. Oye, ¿qué tal el día a día con el resto de vuestros compañeros en la selección cordobesa? Había estado pronto. Bueno, nos vemos, nos vemos cada semana, una vez a la semana, el fin de semana, pero tenemos mucha confianza de nosotros y nos conocemos bastante bien. ¿Vaya a tener eh, mucha competencia para hacerse un hueco ahí en el quinteto de inicio o no? Bueno, <laughs> yo creo que el baloncesto no es como el fútbol, ¿no? que en el fútbol si sales del de, de, de once inicial pues tienes más posibilidades de jugar todo el partido, pero en baloncesto si no sales en el quinteto de inicio puedes jugar también mucho tiempo. Sí, porque ahí en la selección también es como en el liga que eh, tenéis que... Esto es todo, ¿no? Tienen todos todo que participar. Eso es importante, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, porque ahora somos pequeños y si deja algunos en jugar, hace que la gente se desanime y se vaya quitando. Y ahora hay, ten, tienen que ir jugando todos así para que vayan mejorando y se vayan probando. ¿Qué objetivos ha marcado la selección? ¿Qué os dice vuestro entrenador? ¿Hasta dónde? Tenemos que estar el domingo por la mañana, ¿no? ¿Aquí en el pabellón o qué? Eso sería buena señal, ¿no? Si estamos el domingo jugando aquí, ¿no? Porque hemos llegado a la final, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sería <laughs> sí, bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidades reales tenemos de estar el domingo aquí en la final? Luis, ¿me crees tú? Pues muchas. No sé. Es que depende cómo, cómo veamos los otros equipos, puedo hacerme ya la idea. Pero nosotros vamos con la, esa opción de quedar, pasar a la final. Jugar todos los partidos bien y pasar a la final. De la experiencia que tuvisteis con la en categoría mini es algo extrapolable ahora esta infantil o no, ¿qué es lo que mejor, lo que más se vive, qué es lo que más se siente cuando está uno metido en un campeonato de estas características? Pues vivir se, se vive mucho porque al saber que estás representando la provincia en donde tú vives, eso ya es bueno y también, no sé, que estás jugando con los mejores de, de otras provincias. Para ir terminando, ¿qué crees tú que puede aportar ¿no? al, al baloncesto pozo albense, sobre todo el hecho de que se juegue un campeonato de estas características, de que venga mucha gente también de fuera, pero sobre todo que lo tengamos aquí cerca y que podamos también traer a público que habitualmente a lo mejor no viene a ver vuestros partidos, pero bueno, estamos hablando de un campeonato de Andalucía, que son, son palabras mayores, ¿no? Pues no sé, sí, viendo los equipos que hay aquí en Andalucía, el Unicaja, el Betty Energía Plus. ...no sé si se si, si querrían venir pero... ...también están viendo que... El, los, ...los pueblos normalmente tienen buenos pabellones... ...y se pueden celebrar en vez de, la, en vez de las ciudades... ...porque las ciudades normalmente... ...tienen buenos pero no tanto como los pueblos. Álvaro, es un escaparate esto ¿no?... ...para eh, lo que es vuestra todavía corta carrera deportiva ¿no? Yo creo que es importante que el campeonato se celebre aquí... ...porque lo que hemos estado comentando... ...y también porque a lo mejor niños pequeños que pues que los traen sus padres no y pueden aprender bastante y pueden empezar a gustarle el baloncesto hacer un llamamiento para que la gente se dé una vueltasita por aquí lo no, no, aquí, aquí a, siete a siete y media, y media.